Cuando la existencia convulsiona al ritmo de la desesperanza, la vida vuela y en su lugar solo la gran fragilidad gravita. Gracias por brindarme tu apoyo cuando no puedo valerme solo. Gracias por darme la mano cuando estoy más indefenso. Gracias por no alejarte cuando las máscaras se derriten y aparece en su lugar la triste imagen de la vida implorando ayuda. Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 10, en la que abordaremos y orientaremos el estudio de la epilepsia, una afección neurológica común con una implicación significativa en la asignación de recursos por parte de los servicios y sistemas de salud. Es la segunda enfermedad más frecuente del sistema nervioso central en los adultos después de las enfermedades cerebrovasculares, y es el desorden neurológico más común en los niños. Actualmente afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Su incidencia oscila entre 40 y 70 por 100 mil habitantes en los países desarrollados y entre 100 y 190 por 100 mil habitantes en los países en vías de desarrollo. Los griegos la llamaron morbus sacro o enfermedad sagrada, y han estado afectados por ella personajes célebres como el emperador Julio César y los escritores Fyodor Dostoyevsky y Lord Byron. La biología y los aspectos clínicos de la epilepsia entre las poblaciones no presentan diferencias inherentes. Sin embargo, diferencias en la prevalencia, la incidencia, la etiología, factores socioculturales, económicos, tipos de tratamientos, evolución y pronóstico se pueden observar entre países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. En la década de los 90 del siglo XX fueron aprobados e introducidos varios nuevos fármacos antiepilépticos que mejoraron enormemente el pronóstico. Más recientemente, los avances en la genética han supuesto una revolución en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de la epilepsia. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con la epilepsia, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de la enfermedad, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de esta enfermedad y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de epilepsia. La epilepsia es una afección crónica de etiología diversa, caracterizada por crisis recurrentes debidas a descargas neuronales excesivas e hipersincrónicas, que se manifiesta por alteraciones clínicas y paraclínicas de tipo motor, sensitivo, sensorial, autonómicas, psíquicas o mixtas. Se considera que una persona es epiléptica cuando ha tenido dos o más crisis verdaderamente epilépticas y que aún las presente, o que de no presentarlas esté utilizando tratamiento antiepiléptico. Cuando las dos primeras crisis ocurren el mismo día, esto debe considerarse como un evento único y el diagnóstico debe esperar por la aparición de las siguientes crisis. De acuerdo con su causa, las epilepsias se clasifican en epilepsias sintomáticas o secundarias. Son aquellas que tienen una etiología conocida y en las que suelen encontrarse síntomas o signos neurológicos o psíquicos. Esta etiología puede ser remota y ya estática o evolutiva. Epilepsias idiopáticas o primarias son aquellas en la que no se evidencia causa orgánica alguna y que el paciente no presenta signos ni síntomas de afectación neurológica ni psíquica. Son epilepsias dependientes de la edad
y se les supone un origen genético. Epilepsias criptogénicas o probablemente sintomáticas son aquellas en las que por sus características clínicas se sospecha una etiología, pero la misma no puede ser demostrada a pesar de los estudios. El principal y más llamativo fenómeno clínico a través del cual se expresa la epilepsia es la crisis. Las mismas se clasifican en crisis generalizadas, que pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, mioclónicas y las ausencias típicas y atípicas. Crisis parciales simples, que son aquellas que no se acompañan de afectación de la conciencia y pueden ser con síntomas motores, con síntomas sensitivos, con síntomas autonómicos, con síntomas psíquicos. Las crisis parciales complejas, cuando se acompañan de afectación de la conciencia, y las crisis parciales secundariamente generalizadas. Antes de comenzar el estudio de las manifestaciones clínicas de la epilepsia, observa las siguientes definiciones que aparecen en la pantalla. Las manifestaciones clínicas de una crisis epiléptica se caracterizan por ser bruscas y breves. Pueden ser motoras, sensitivas, autonómicas o psíquicas, en dependencia del área cerebral donde surge la descarga y de su generalización o no a otras áreas cerebrales. Pueden ser sin disminución de la conciencia o crisis parcial simple y con afectación de la conciencia o crisis parcial compleja. A continuación, explicaremos el cuadro clínico de dos de las crisis generalizadas más frecuentes, la crisis tónico-clónico generalizada o gran mal y la crisis de ausencia típica o pequeño mal. Las crisis tónico-clónico generalizadas son más frecuentes en la niñez y en la edad adulta. Es generalmente precedida por pródromos y desde días antes el paciente referir malestar, sensación de miedo e irritabilidad. El comienzo es súbito, sin previo aviso. El paciente pierde el conocimiento y cae. Los globos oculares se desvían y emite un grito. En esta fase tónica se contraen todos los grupos musculares, la cabeza en extensión, los miembros superiores flexionados en aducción y el tronco y los miembros inferiores en hiperextensión. La contracción tónica del diafragma causa apnea y cianosis. Esta fase dura entre 20 y 30 segundos. Luego aparece la fase clónica, en la que aparecen movimientos bruscos y rápidos de todos los músculos. Los globos oculares giran, la respiración es irregular, surgen mordeduras de la lengua y aparece hipersecreción salival y relajación de esfínteres vesical, rectal y más raramente emisión de semen. Esta fase dura entre 1 y 3 minutos. Después, la crisis entra en la fase resolutiva o estertorosa, en la que el enfermo yace hipotónico, respira ruidosamente y entra en un sueño profundo de duración variable. Cuando despierta, se queja de cefalea y dolores musculares y no recuerda nada de lo sucedido.
En el electroencefalograma intercrítico de estos pacientes no se suelen encontrar alteraciones. Un electroencefalograma registrado durante la crisis es anormal, generalizado con un ritmo reclutante durante la fase tónica, seguido de descargas paroxísticas de polipuntas rítmicas durante la fase clónica, y lentificación difusa de la actividad eléctrica en el estadio estuporoso postcrítico. Otro ejemplo de crisis generalizada es la crisis de ausencia típica, en la que el paciente súbitamente palidece, no ve ni oye, se produce un cese repentino de todas las funciones psíquicas con abolición de la conciencia, el enfermo interrumpe lo que está realizando y en ocasiones presenta movimientos rítmicos en los ojos, párpados y comisura labial. La crisis termina bruscamente y la persona reinicia su actividad donde la había interrumpido, sin recordar nada de lo sucedido. La crisis dura entre 1 y 5 segundos y se pueden repetir varias veces al día. En los niños, estas crisis causan dificultades con el aprendizaje escolar. En estos pacientes, el electroencefalograma intercrítico es normal. El electroencefalograma realizado en el momento de la crisis muestra un patrón generalizado y simétrico de punta onda lenta a 3 ciclos por segundo. A continuación, pasaremos a explicar dos de las crisis parciales más frecuentes: la crisis motora focal con marcha o jacksoniana y la crisis parcial compleja o psicomotora. Las crisis parciales habitualmente comienzan por un aura. La crisis jacksoniana o crisis motora focal con marcha se inicia en los dedos pulgar e índice de la mano, se extiende a todo el miembro superior, posteriormente a la cara y al resto del hemicuerpo. La crisis parcial compleja generalmente comienza por un aura gustativa, auditiva, olfatoria o vegetativa, que siempre es estereotipada para el paciente, seguida de cese de la actividad que estaba haciendo con inmovilidad y mirada fija. Durante este tiempo, el paciente presenta una conducta automática e involuntaria, que dura desde varios minutos hasta una hora. El paciente realiza actividades o gestos como repetir frases incomprensibles, abotonarse y desabotonarse la camisa, ordenar los muebles de una habitación, caminar, entre otras. Los pacientes presentan una sensación afectiva particular, como miedo, angustia, bienestar, sensación de extrañeza de situaciones familiares, fenómeno conocido como jamais vu, o por el contrario, impresión de familiaridad ante situaciones extrañas, o déjà vu o déjà vu. Para realizar el proceso diagnóstico ante un paciente epiléptico, este incluye la realización de el diagnóstico positivo, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico etiológico y el diagnóstico topográfico. El médico general debe realizar los dos primeros, siendo los dos últimos auxiliados por el especialista. El diagnóstico positivo de la crisis epiléptica y de la epilepsia es clínico y se basa principalmente en el interrogatorio del paciente o sus familiares, en el que se trata de precisar la forma de comienzo, la existencia de auras, las características de las crisis, su evolución, su duración, la presencia de relajación de esfínteres, entre otros aspectos semiográficos que ya conoces de clínica 2. El diagnóstico diferencial se hará con afecciones que en ocasiones simulan una crisis epiléptica, entre las que se encuentran la histeria, las crisis sincopales, las crisis febriles, la hipoglicemia, la tetania, la isquemia cerebral transitoria,
los espasmos de sollozo, la migraña vacilar, el síndrome de narcolepsia cataplegia, la amnesia global transitoria. Las características diferenciales de estas entidades con la epilepsia las precisarás teniendo en cuenta un interrogatorio cuidadoso y un examen físico exhaustivo con las pruebas complementarias adecuadas. El diagnóstico etiológico se basa en una historia clínica exhaustiva y en el uso racional de los estudios complementarios. Según la edad de debut de la epilepsia, las causas más frecuentes son, en los neonatos y en la infancia temprana, la hipoxia al nacer, los traumatismos perinatales, la convulsión neonatal benigna y los errores innatos del metabolismo. Durante la infancia tardía y la niñez, las causas más frecuentes son las convulsiones febriles, la ausencia de la infancia, la epilepsia generalizada primaria y los traumatismos craneales. Durante la adolescencia y en la edad adulta temprana, las causas más frecuentes son la epilepsia generalizada idiopática como ausencia y epilepsia mioclónica juvenil, los traumatismos craneales, los tumores cerebrales y el alcoholismo y la drogadicción. En el adulto mayor, las principales causas son la enfermedad cerebrovascular, los traumatismos craneoencefálicos, los tumores cerebrales y las enfermedades degenerativas. La realización del diagnóstico topográfico de las crisis epilépticas se sustentan en la realización de un interrogatorio donde es indispensable precisar antecedentes perinatales, antecedentes familiares de epilepsia, traumatismos craneoencefálicos, presencia de aura y formas de comienzo y evolución de las crisis. La realización de un examen neurológico, donde se deben buscar signos de focalidad, retraso mental y alteraciones neuropsicológicas. Estos aspectos debes revisarlos en tu libro de texto para que relaciones las manifestaciones focales y los sitios correspondientes de disfunción cerebral. El pronóstico de la epilepsia es variable, pero en la mayoría de los pacientes es bueno. Remiten totalmente la epilepsia con crisis de ausencia típica, la epilepsia mioclónica juvenil y otras formas de epilepsias esenciales o idiopáticas. Otras, sin desaparecer, son fácilmente controlables con los medicamentos y permiten una vida normal. Existen formas de epilepsia refractarias a la medicación y que en ocasiones necesitan tratamiento quirúrgico para lograr algún grado de control. Las complicaciones que puede presentar un paciente epiléptico se deben a la enfermedad y al tratamiento. Como complicación de este último, el paciente puede presentar toxicidad del sistema nervioso expresado en somnolencia, letargo y excitabilidad. Toxicidad hepática expresado por elevación asintomática de las transaminasas, hepatitis e insuficiencia hepática. Y toxicidad hematológica expresado en anemia, leucopenia o trombocitopenia. Como complicaciones de la enfermedad, el paciente puede presentar accidentes por caídas y quemaduras, broncoaspiración, accidentes de tránsito al conducir vehículos y el estatus epiléptico. En relación con las evidencias diagnósticas, estas pueden ser analíticas, electroencefalográficas y de neuroimágenes. Los estudios de laboratorio están indicados para detectar causas metabólicas y los mismos son los siguientes: la glicemia, el ionograma, las transaminasas, la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina, así como la determinación de urea y creatinina.
El electroencefalograma ha sido y sigue siendo el estudio complementario que más ha contribuido al conocimiento básico de la epilepsia, al diagnóstico correcto en muchos pacientes y para la definición y clasificación de las crisis y síndromes epilépticos. Las anormalidades electroencefalográficas más frecuentes relacionadas con la descarga epiléptica consisten en puntas, complejos de punta honda y polipunta honda. Estas alteraciones son muy específicas pero poco sensibles. No se debe poner en duda el diagnóstico por el hecho de que el electroencefalograma sea normal en el periodo intercrítico. Tampoco se debe diagnosticar epilepsia por el hecho de encontrar anormalidades paroxísticas en pacientes que nunca han presentado crisis. La neuroimagen por tomografía axial computarizada y resonancia magnética es de gran utilidad en la búsqueda de lesiones estáticas o evolutivas causantes de epilepsia. Con la tomografía axial computarizada se pueden identificar tumores, malformaciones arteriovenosas, áreas de infarto y focos hemorrágicos. La resonancia magnética es más sensible y ha permitido detectar desórdenes en las enfermedades degenerativas. El tratamiento de un paciente epiléptico descansa en los siguientes pilares: tratamiento de la causa subyacente, evitar los factores desencadenantes de las crisis y la supresión de las crisis recurrentes mediante tratamiento farmacológico o quirúrgico. El tratamiento antiepiléptico se propone cumplir los siguientes objetivos: suprimir totalmente las crisis, minimizar lo más posible los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos y reincorporar al paciente a la sociedad. Dentro de los aspectos generales del tratamiento se encuentran: es necesario recordar que sin diagnóstico correcto no habrá un tratamiento adecuado. El objetivo final del tratamiento será la supresión total y definitiva de las crisis. El tratamiento consiste en un enfoque integral e individualizado e incluye tratamiento de las crisis, tratamiento de los aspectos psicológicos y el tratamiento de los aspectos sociales. Entre las medidas educativas que el médico general debe transmitir al paciente para evitar la aparición de las crisis se encuentran: mantener un horario normal de sueño con un mínimo de horas nocturnas dormidas de 8. Eliminar las bebidas alcohólicas. Evitar el estrés mediante técnicas de relajación y ejercicios. También se le debe indicar al paciente que debe evitar bañarse en aguas profundas, manipular fuego o electricidad y evitar las alturas. El paciente debe portar una identificación que notifique que es epiléptico. Para iniciar el tratamiento antiepiléptico debes tener presente los siguientes requisitos: comenzar con una sola droga, preferiblemente la de elección para el tipo de crisis. La dosis inicial debe ser baja e incrementarse cada semana hasta que se alcancen las dosis promedio, que supriman los ataques y, en caso de no controlarse, utilizar las dosis máximas. Una segunda droga se añadirá si no se controla con la primera, que si controla el cuadro permite reducir o eliminar la primera. Si con la segunda droga no se logra el efecto deseado, se agrega una tercera droga, que en caso de fracasar obligaría al uso de los últimos antiepilépticos. Para facilitar la elección de las drogas según el tipo de crisis que presenta el paciente, te presentamos un cuadro resumen actualizado
que aparece en la pantalla y relaciona los tipos de crisis y los medicamentos de primera y segunda elección. Para profundizar en el conocimiento de estos fármacos antiepilépticos, principalmente en sus dosis, beneficios, efectos adversos e interacciones, debes revisar tu libro de texto y el CD de farmacología clínica. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. La epilepsia es una enfermedad frecuente en la población, que causa gran preocupación a los familiares y al paciente, principalmente cuando aparece en edades tempranas de la vida, lo que dificulta la inserción del niño en el ámbito social. El diagnóstico de esta entidad es eminentemente clínico y debe estar dirigido a clasificar las crisis y tipo de epilepsia con precisión y finalmente identificar una causa subyacente específica. El electroencefalograma es la prueba diagnóstica más importante para la epilepsia, pues la información que proporciona es útil y a veces esencial para establecer el diagnóstico, clasificar las crisis y tomar decisiones terapéuticas. No todo suceso paroxístico constituye una crisis convulsiva. El diagnóstico incorrecto de otras alteraciones con la epilepsia conduce al tratamiento ineficaz, innecesario y potencialmente dañino. El médico general debe brindar educación sanitaria al paciente, sus familiares y la comunidad, haciendo énfasis en las medidas generales para evitar la recurrencia de las crisis, los factores que pueden precipitarla, el reconocimiento de este cuadro y evitar las posibles complicaciones. El tratamiento de la epilepsia tiene como objetivos eliminar las crisis o reducir la frecuencia de las mismas, evitar los efectos adversos de los medicamentos utilizados y ayudar al paciente a mantener o restaurar su adaptación social. En pacientes mal diagnosticados y en los que hacen abandono del tratamiento, se puede presentar una complicación grave y altamente letal, el estatus epiléptico. Durante la próxima actividad orientadora, abordaremos el estudio de la novena causa mundial de consultas médicas. Fuente importante de pérdida de tiempo de trabajo y de procedimientos de diagnóstico médico. Nos referimos a la cefalea, ante la cual la labor del médico general consiste en diferenciar las de causa benigna, que son las más frecuentes, de las de causa maligna, que comportan un abordaje diferente.